Pues uno de los chavos que está haciendo residencia estaba todo depre, así es que le dije que la cosa es no dejar de intentarlo y que no quede por uno, pero el asunto es que la misma juventud los hace pensar que todo debe ocurrir rápido y pues no. Y ese milagro del doctor, porque usted goza torturando a los médicos residentes, pues nomás para que sepan de qué va esta bendita carrera. Le hubiera contado una de esas historias en la que el éxito llega a quienes no dejan de intentarlo, así como la Viola Davis, toda la vida intentando destacar en la pantalla y nada, hasta que justo los 46 años, ¡pum! Sale de mucama denigrada en la de historias cruzadas, obtiene el reconocimiento esperado y seis años después el Oscar. Pues de esa película también saltó a la fama la hasta entonces desconocida Octavia Spencer a sus 40 años. Se llevó el Oscar, luego hizo figuras ocultas, La forma del agua y así. O la Glenn Close, que a pesar de haber salido en varias películas, a sus 40 no alcanzaba aún el estatus de superestrella y zas. En el 87 se estrena Atracción Fatal y Sopas. Ah, sí, haciéndolo de la loca que hierve conejos no 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 o la Kathy Bates actriz de teatro en Nueva York papeles pequeños en la tele y bolas que a sus 42 años consigue el estelar en la de Misery con el James Caan se gana el Oscar y ahora sí a cobrar lo que quisiera o el Brian Cox el doctor como actor de reparto en las de Bourne o en Corazón Valiente robándose escenas en Troya y Sass que ya de 70 años interpreta al millonario Logan Roy en la serie Sucesión y ahora todo mundo sabe el calibre de actor que es o el Christopher Waltz, ni idea de quién era hasta que a sus 52 añitos la hace del coronel Hans Landa en La De Bastardo sin Gloria. Borra a todos de la pantalla y ahora cuando se requiere a un villano europeo, pues es el hombre a llamar porque hasta a mi James Bond puso en apuros. O Elian MacKey El Doctor. Mucho teatro en América y Europa, dos tres películas que más o menos lo hicieron conocidón. Pero al cumplir 60 se convierte en Magneto y dos años después en el famosísimo Gandalf. No, pues 62 años estaba chavo porque Gandalf tenía como 24. años Uy, uh, ya que hablamos de Bond, la Judy Dench, también teatro, teatro, teatro y bien, ¿no? Pero al cumplir 60 se convierte en la primera mujer jefa del 007, regentea al Pierce Brosnan y al Daniel Craig, se gana el Oscar por la de Shakespeare enamorado con solo 8 minutos en pantalla y la dama sigue recogiendo los frutos de su trabajo. O el Samuel L. Jackson, el doctor, todos los 70s ahí metido en el teatro y en los 80 se topa primero con el Spike L, luego con el Quentin Tarantino y a sus 46 años, tiempos de Violentos catapulta su carrera. Y ya desfiló por Marvel, por la Guerra de las Galaxias y hoy por hoy es uno de los actores mejor pagados. O el Alan Rickman, Nicasio, otro de teatro y televisión británica, y a los 42, ¡zas! se convierte en el villano de duro de matar. Y a los 50, el super estrellato, haciendo la del villano no tan villano que hasta nos hizo pedirle perdón al final, en las de Harry Potter. Pues cuéntele una de esas historias al chavo, el doctor. A lo mejor se anima y le sigue. O. Podría motivarlo diciéndole que si no le echa ganas, corre el riesgo de convertirse en algo parecido a Ceballos. Como que la pedagogía no es lo suyo, el doctor. No, hasta eso no bebo tanto alcohol. Chiarro. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.